Drop it. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandra M. Me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues hoy te voy a enseñar cómo conocer o consultar tus incapacidades dentro del portal de IMSS Digital. En este caso, bueno, tenemos que ingresar a la página www.imss.gob.mx/servicios-digitales. Yo te voy a dejar en la descripción del video esta página para que puedas acceder a ella de forma fácil y sencilla. Posteriormente nos vamos a ir hacia la parte de abajo y vamos a seleccionar esta de consulta de incapacidades. Aquí podemos ver pues más en detenimiento lo que hace esta parte o sección de la página, en donde dice que es servicio de información sobre incapacidades para el asegurado. En este caso nos va a mostrar aquí la información con exactitud, en donde nos dice si eres asegurado o asegurada vigente, ya puedes consultar la información relativa a una incapacidad que recién te fue expedida por el IMSS, hasta que el pago del subsidio que corresponda o incluso el historial de incapacidades que hayas tenido dentro de tu historial laboral. Y bueno, pues tus requisitos, debes de contar con el FIEL. Ok, vamos a iniciar el trámite, le vamos a dar clic en el botón verde y nos va a enviar a otra página para que nosotros podamos ingresar. En este caso, bueno, el FIEL es el acceso al escritorio virtual. En este caso, bueno, pues vamos a darle clic aquí y vamos a capturar nuestro CURP. Ahí está. Y vamos a darle aquí en siguiente. Ok, en este caso, bueno, pues aquí nos va a decir nuestra firma digital. En este caso, bueno, pues se hace con un aparato especial en donde se captura la firma digital. Yo en este caso, bueno, pues no lo tengo, entonces no me permite capturar mi firma digital. Ok, en caso de que tú tengas la validación de tu FIEL, o puedes solicitarla también en tu en tu consultorio, en donde te toca realizar tu UMF, ahí puedes pedir tu FIEL para que puedas acceder a todas estas opciones. En este caso, bueno, pues yo, por ejemplo, voy a cancelar la solicitud porque no me puedo agregar a la FIEL o el acceso al escritorio virtual. Ok, este es un trámite que tenemos que hacer dentro de nuestra UMF que estamos registrados o más cercanos a nosotros. Y bueno, pues en este caso, ni modo, no pudimos ingresar, pero bueno, al menos cuando ya tengas la FIEL puedes ingresar aquí y te va a mostrar todo el historial de tus incapacidades. Bueno, pues espero que te haya gustado este video tutorial. Si no te gustó, no hay ningún problema, dame dislike y puedes comentar aquí abajo. Y bueno, pues nos vemos en otro video tutorial más. Por favor, suscríbete y nos vemos. Chau, chau.